Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando las actividades de la materia Estudio del Cambio. Estamos en la etapa número 3, en la página 77, es la tercera actividad de aprendizaje. Ok, entonces en el anterior video platicamos el inciso A, el inciso B. En grandes rasgos nos están pidiendo que evaluemos un valor en un polinomio, después que dividamos un polinomio entre cierto otro polinomio y además que factoricemos. Claramente todo esto va a estar relacionado en una sola cosa. Por ejemplo, en el inciso A, al evaluarlo nos piden utilizando la división sintética, y al utilizar la división sintética nos damos cuenta que el residuo es cero. ¿Qué quiere decir? Que al evaluar nuestra función en ese punto vale cero. Pero no solo eso, significa que ese punto, el menos 3, es a lo que se le llama raíz de un polinomio, ¿ok? Entonces el menos 3 es una raíz de ese polinomio y por ende, el x más 3, ¿sí? O sea, para que quede un poquito más claro, x igual a menos 3 es una raíz. Sí, es una raíz, ¿por qué? Porque al evaluarlo me da 0, ¿sí? Al evaluar mi punto me da 0, entonces ese punto es una raíz. Entonces, cuando nosotros pasamos el menos 3 para acá, sumando, este de aquí, este de ese mero, es un factor. ¿Qué quiere decir? Que me divide exactamente a mi polinomio, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el siguiente inciso es decir, ¿cuál es la división de mi polinomio entre x más 3? Sí, o sea, no es casualidad que sea un x más 3. ¿Ok? Porque x más 3 es el factor para la raíz de menos 3, lo que ahorita les escribí aquí. Entonces, para el inciso B, pues realmente no hay que volver a hacer nada, simplemente hay que fijarnos en el inciso A y copiarnos estos coeficientes que son los del cociente, ¿ok? Porque nos pide eso, el cociente. ¿Sí? Hasta ahí va todo bien. Entonces, ahora para el inciso C nos pide factorizar completamente f de x. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de que es raíz, que es factor y tal? Pues quiere decir que es como un pedacito de la factorización del polinomio. Nosotros estamos acostumbrados a ver polinomios de segundo grado. Sí, factoriza la cuadrática, factoriza esta. Y son puras cuadráticas siempre. Y que de que con factor común, que binomios conjugados, no sé, pero siempre son cuadráticas. Entonces lo que hace esta teoría es extendernos también a las cúbicas, es decir, saber factorizar cúbicas, cuartas, quintas y demás, ¿ok? Entonces, para este problema vamos a factorizar nuestra función y nos vamos a hacer uso de lo que encontramos antes, de que el x más 3 es un factor. ¿Ok? Entonces, nos dice, factoriza completamente. Entonces yo ya tengo un factor, ¿sí? Yo sé que mi primer factor, lo voy a anotar así, primer factor es el x más 3. Porque ese ya sé que me divide completamente porque pues el residuo me da un 0. Entonces únicamente me va a faltar factorizar lo que me sobró en el cociente, ¿sí? Bueno, no es lo que me sobró tal cual porque para hablar de sobrar se usa el residuo, pero este cociente, lo único que tengo que hacer es factorizarlo. Si yo factorizo ese cociente, ya voy a tener todos los factores de mi polinomio original, ¿sí? Entonces, para factorizarlo, pues únicamente ya son cuadráticas, ya las sabemos factorizar. Entonces, vamos a abrir aquí otra hojita. Entonces, únicamente me falta factorizar ese cociente. Falta factorizar y era 10x cuadrada menos 17x más 3. Y ya sea que aquí, fíjense, también se puede usar división sintética. No crean, en las cuadráticas también se puede utilizar división sintética. Me quedo con el 10, con el menos 17, con el 3 y busco algo que se llama posibles raíces racionales. Es completamente válido. A veces pues no es tan necesario, a veces simplemente en este caso, por ejemplo, abrimos dos paréntesis, buscamos dos números que multiplicados den 10, de preferencia que en un lado quede un 2. Si no queda un 2, pues como que no nos conviene, entonces por ejemplo aquí sería un 5 por 2.
y dos números que multiplicados nos den un 3. Y pues sería el 3 y el 1. Aquí diría un 3. Aquí un 1. Déjenme lo corroboro. Y sí. Entonces, bueno, iría al revés. Lo único que va a pasar aquí diferente es que... Un 1 y un 3. Que al momento de hacer las multiplicaciones ya no es que nos sumen 17. O sea, de que te den multiplicados 3 y te sumen 17. Sino que ya van a estar involucrados el 5 y el 2 a la hora de multiplicar. Porque si ustedes hacen la multiplicación... por multiplicando todos por todos, pues es 5 por 2, 5 por 3. Bueno, aquí iría una X y una X, ¿no? Este por este y este por este. Entonces ya va a haber más valores que tengan X que nos van a ir sumando los menos 7, el menos 17. ¿Ok? En este caso la factorización quedaría como 5X menos 1 y aquí sería un menos también, para que al multiplicar sea un más. Entonces, realmente en este tipo de factorización... me debo de preocupar por este. Y ya a la hora de saber si nos da este o no, porque puede que cambien de lugares, pues tendríamos que checar que ya al sumarse con el 5X o con el 2X, pues si nos dé el menos 17X. ¿Ok? Entonces, eso es, creo que este es un poquito de los más difíciles de factorizar. Y si no, si batallan mucho en este tipo de factorizaciones, que no son tan directas, podemos utilizar la división sintética sin ningún problema. Les repito, bajamos el 10, el menos 17 y el 3. Hacemos una casita. Y para las posibles raíces racionales, lo que se hace es dividir el último entre el primero. O sea, un 3 entre 10. Y de ahí buscamos quiénes dividen al 3. Por ejemplo, al 3 solo lo divide el 1 y el 3. Y los anotamos así. Y al 10 lo divide el 1, el 2, el 5 y el 10. Y entonces empezamos a hacer parejas, por ejemplo, el 1 medio, tanto positivo como el negativo. Y esas son posibles raíces racionales, posibles, puede que no, puede que sí. Entonces, por ejemplo, ya eligiendo una de esas, podríamos elegir el 1 quinto. Sí, por ejemplo, el 1 con el 5, ay, perdón. El 1 con el 5 y ya, eso forma un quinto y lo podemos intentar. Y si se dan cuenta, bajamos el 10, 10 entre 5 nos da un 2, menos 17 más 2 nos da un menos 15, y menos 15 entre 5 es un menos 3 y aquí nos queda un 0. Entonces el 1 quinto es una raíz y entonces el ya, o sea, x igual a 1 quinto es una raíz, y entonces el 5x menos 1 es un factor. O bien también lo pueden escribir así, x menos 1 quinto. Eso son idénticos las dos cosas. Entonces así podríamos encontrar otro factor. Y ya de aquí, recuerden, si esta era x cuadrada, pues ahora esta es x. Si esta era x cuadrada, ahora esta era x. Entonces de aquí ya podríamos despejar la x de ahí y sabríamos quién es la otra raíz y llegaríamos a 3 medios, ¿ok? Entonces, eso es lo bueno de la división sintética, que una vez que la aprendemos la podemos aplicar incluso a cuadráticas que no sepamos cómo se hace. Y como quiera, recuerden que además de la factorización tenemos la fórmula general. Entonces también es otra opción utilizar la fórmula general para factorizar ese polinomio, ¿ok? Hay muchas maneras ahora. Pero pues lo más importante aquí era quedarnos con los factores. Entonces, para el 10x cuadrada más 10, menos 17x más 3, es decir, para el cociente obtuvimos estos dos factores. Y ya habíamos obtenido antes pues este factor, porque sabemos que el menos 3 nos daba evaluado 0. Entonces ya nuestra función quedaría factorizada como 5x menos 1... por 2x menos 3 por el x más 3 que habíamos obtenido de acá. Sí, a eso se refiere con que sean factores, porque ahora ya nos lo podemos factorizar con eso. Entonces, todas las raíces que encontremos de nuestra función, es decir, aquellas que me hacen 0 al evaluarla, o sea, si ustedes evalúan aquí el 1 quinto o el 2 tercios, les va a dar 0. Sí.
Entonces, todas esas que nos dan cero son las raíces. Y ya cuando las pasamos, por así decirlo, del otro lado de una igualdad, como que para que sepan cómo sacarlos, esos ya van a ser los factores, ¿sí? Y los factores, pues, me factorizan mi función, ¿ok? Entonces, para eso sirve todo esto, para encontrar una factorización. Entonces, el menos 3 fue raíz, el 1 quinto y el 3 medios. Entonces, el x más 3, el 5x menos 1 y el 2x menos 3 son factores. ¿Qué quiere decir? Que podemos factorizar toda nuestra función de esta forma. ¿Ok? Entonces, esto vamos a hacer, estar haciendo en todos los ejercicios. Vamos a evaluar un punto. Nos vamos a dar cuenta que va a ser una raíz sí o sí. Después, el cociente lo vamos a factorizar para así poder tener la factorización completa. Entonces, vamos a empezar con el siguiente problema. Dice, dado el polinomio x cúbica más 2x cuadrada menos 29x más 42, evaluar en 2, decir si está aquí entre x menos 2, si es básicamente un factor o no, que sí lo va a ser, y luego factorizar completamente. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente ya vamos a verlo mejor todo completo para que quede en un solo video. Igual en este pues intenté explicar un poquito más qué estaba pasando con las cosas. En el otro ya nos vamos a ir un poquito más directo. Entonces, para que vayan a verlo como quiera. Y no olviden dejar su like.